pujando, puje y puje. Pero ya llegamos al 21 de mayo, lo cual me recuerda que en 2 meses ya estaremos de vacaciones, ¿verdad? Perdón que lo diga, disculpen ustedes, perdón. Yo sé que es incómodo para muchos, pero en 2 meses ya estaremos de vacaciones, porque si no me equivoco, el 19 de julio nos largamos, ¿verdad? Oigan, chamacos, hasta donde sé es martes y van a pasar cosas muy importantes, ¿eh? La reunión de la dirigencia panista y sus senadores, esa cuestión no nos la podemos perder, esa disfuncionalidad familiar la tenemos que gozar, la visita del secretario de Gobernación de Michoacán, a ver qué pasa, otros asuntos que van a hacer que abran ustedes sus soclayotes metiches mientras llega la hora de tan importantes eventos. Les presento la Galería Mañanera. ¡Órale! Busco un país donde yo pueda realizar mis sueños sin tener que estar afuera, pero sin dueño, adaptándome a ellos. Solo quiero un día caminar sin tenerle miedo al que veo. Titulemos esta obra de arte como Plan con Maña. Henry Monster presentó ayer su Plan Nacional de Desarrollo, como todos los que han estado antes que él, dijo que este programa lo que realmente busca son cambios de fondo, no solucionar problemas coyunturales, como si tuviéramos tiempo para eso. En el Palacio Nacional, Henry Monster reunió a gobernadores, al jefe de gobierno del DF, a los chidos del Poder Legislativo, a su gabinete, en buen plan. Henry Monster dijo que son 5 las metas a las que quieren llegar. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para quien no esté muy aderezado del asunto, es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Bueno, mis chamacos, a mi modo de ver, ¿verdad? Faltaron algunas metas, como por ejemplo, un México sin muertos de hambre. Un México sin muertos de bala, un México sin muertos de miedo, pero ojalá Dios quiera que de este plan sí salga algo bueno para la perrada, porque los anteriores a los mexinacos nos han servido para 1, 2 y 3 cosas. ¡Órale! Vete de aquí, no sé qué ganas con herirme, aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas, nunca podría ser como antes. ¿Qué soy en ti? ¡Buenos días, México! Esta obra que vemos, no sé si lo consideren ustedes arte o artesanía, pero se llama Azul Chiclamine. Así es, en el PAN así les dicen a los que están por salir o están en veremos, les dicen los azul chiclamine, los dimes y diretes por lo de la destitución de Ernesto Cordero de la coordinación de los senadores panistas, está de a peso, ¿no? Por un lado, el priista César Camacho, que dijo, bueno, ese escarro yo me subo, aseguró que ellos creen que no va a haber ninguna bronca con el pacto con México, que la salida del Cordero del señor Calderón no tendrá efectos negativos. Finalmente dice, pues es su purrún, no nuestro, ¿no? O sea, finalmente si ellos se deschongan entre ellos, pues es cosa de ellos. Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores perredistas, el que presentó la iniciativa de reforma con Cordero, dijo, no, yo safín zafado, güey. A mí escúlquenme, o sea, yo no embarqué a nadie, ¿no? Para presentar la propuesta y todo. Él quiso, yo nada más le dije, oye, ¿qué tal si hacemos? Ay, a ver, yo le entro, güey. Es su rollo de Cordero lo de presentar la propuesta alterna de reforma política. Y quien de plano se las cantó a todos fue el senador Javierito Lozano. Amiguis de Cordero, ¿se acuerdan? Así. Pili y Mili. No, bueno. Javier, no, desgarra quitándose el brasier.
Que la salida de su cuate, la salida de su cuate ha de haber puesto contento a muchos en Los Pinos, pero Tambor les dijo que se cuiden las espaldas y más abajo, que Cordero tiene quien lo defienda y que son retehartos senadores panuchos los que andan en el mismo rebaño que ese Corderito. Y ustedes lo han visto, con esa figura que tiene Cordero, ¿quién se le pone enfrente? ¡Órale! Caminé descalzo, desnudo por atajos y senderos, y ya no tengo miedo. Me quedé tan solo, que tan solo me acompañaba el silencio, y ya no tengo miedo, yo ya no tengo miedo. Llamemos a esto que estamos exhibiendo aquí. ¿Ustedes les creen? Yo tampoco. Tres orejas se echaron reunidos el jefe del gobierno capitalino, los gobernadores de los estados de la región centro del país y los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chang Cheng Ching Chong. El hidalguense aseguró que en la zona centro del país ya han bajado mucho la espuma de los delitos. No dio cifras, no dio porcentajes, digo, tampoco era así como para ser concretos, ¿verdad? Pero digo que la coordinación entre los mandamases de la región, junto a los avances tecnológicos, el intercambio de información, de inteligencia, la buena voluntad, lo truchas que son, le hicieron mella a la actividad criminal. Eso dicen los políticos. Habrá que preguntarle a los ciudadanos de a pie si ya no le roban sus quincenas, o ya no hay extorsiones y secuestros, o si ya no los asaltan en los microbuses. ¿Ustedes cómo lo han sentido? Juanito está sentado. Bueno, Juanito está sentado porque es su actitud general ante la vida. La ha sentido muy dura. ¿La ha sentido muy dura? ¿Tú la has sentido muy dura? ¿Dorian la ha sentido choncha? ¿Tú la has sentido más disminuida? ¿Eh? ¿Qué te estás quitando de los labios? ¡Ah, perdón! ¡Estás desayunando! ¡Órale! Oigan, muchachos, son las 6:37, casi 38. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio, El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale!